Yo ya llevaba 2 años viviendo en México. Como corresponsal en México, yo tenía que cubrir distintos temas. Ese día era mi día libre y el día anterior yo había tenido que trabajar hasta tarde. Seguía en pijama. Me siento en mi sofá, estaba viendo tele mientras iba desayunando y de pronto empieza a temblar. Es decir, sentía como que todo me daba vueltas. Y claro, veía las paredes moviéndose como si fueran papel. Olía a gas por todas partes. Y había una hilera de gente y entre todos estaban intentando sacar escombros de un edificio de unos 5 pisos, 6 pisos que había colapsado. Mujeres, hombres que lloraban, niños también que lloraban. Y no solamente porque hubiesen perdido a algún familiar o porque no sabían dónde estaba su familiar, sino también porque de repente habían regresado a su departamento y ya estaba todo caído y habían perdido todo. Es un colegio que cayó entero y ahí aplastó a muchos niños. Estaban los padres alrededor y habían pegado las fotos de sus hijos, pero no había nada que los pudiera consolar. O sea, no podían asimilar que no iban a volver a ver a sus pequeños, a los que habían visto temprano en la mañana. Les habían enviado su refrigerio para que vayan a la escuela y ahora no iban a volver a verlos. Yo no creo que Lima esté preparada para poder afrontar un sismo de una magnitud así. Me pongo a pensar y quizás la gente que se vea damnificada o que se vea víctima de un terremoto así no sean extraños para mí, sino que van a ser personas que conozco. O sea, puede ser mi propia familia, o amigos, o compañeros del trabajo. No quiero ni imaginármelo. Bueno, a todos los que están viendo este video, les quiero decir que, bueno, uno nunca sabe cuándo va a ocurrir un sismo. Lo principal, y aunque suene a cliché, es mantener la calma. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, pero va a ocurrir y cuando ocurra tenemos que estar listos. Lima 8.8, Alerta Sismo, un podcast de RPP y Pacífico Seguros.